Venga, vamos a calentar un poco. Como hoy principalmente vamos a trabajar brazos, pues nos centramos en tronco superior, ¿vale? No tanto en las piernas, o sea que vamos a hacer primero este movimiento, voy cruzando si quiero 45 personas. A ver, solo me han hablado durante unas 20 personas en los comentarios. Si sois nuevos o es la primera vez que estáis en este directo, me escribís un comentario, simplemente, para decir hola, ¿vale? Vamos aquí. Giro, que yo no puedo ver, el número de personas que está estáis viendo esto, pero lo que no puedo ver es quién. Entonces, aunque me pongáis un saludo ahora que comenzamos con el calentamiento, hombre, Jorge desde Teyá, viéndome en directo. Es curioso que estando aquí en casa, giro aquí, me dé más cosas hacer un entrenamiento así en directo, o sea, desde mi casa y por la pantalla. Nina, tú ya no eres nueva, ¿eh? O sea, tú ya llevas unos cuantos entrenamientos. Pues lo que decía, hola Pilar, hola Raúl, hacia adelante ahora, pues me da más cosas hacerlo así mediante el móvil que plantarte delante de un grupo de 30 o de 40 personas y hacer un entrenamiento. No sé por qué. Quizá porque realmente si subo la mirada lo único que veo es a mi perro queriendo entrar y a una planta que me mira con mala cara porque no la he arreglado en 3 días. O sea que... Venga, Nina, y que sean más, ¿eh? Vamos aquí. Mariló, todo un honor en tenerte en el entrenamiento. Y espero que tu hijo también lo esté haciendo. ¿Vale? Que se levante, que levante el culo del sofá, que deje la maquinita, que yo sería el primero en ser como él, ¿eh? Y que haga media horita de ejercicios. Venga, va, ya hemos calentado un poco los brazos, vamos a por el primer ejercicio. ¿Sí? Cojo la botella y voy a por uno bastante básico, ¿sí? Me siento en la silla que ya tenía preparada, porque lo hemos avisado. Pongo el codo en la pierna y hago un movimiento amplio. Bajo bien y subo hasta el hombro, ¿vale? Voy a hacer 10, 10, 10, 10. 10 con la derecha, 10 con la izquierda y repetimos un segundo bloqueo, ¿vale? 3, 4, esto con bastante peso, ¿eh? Con el máximo peso que tengas disponible, que esto es fácil. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Venga, cambio, la roller. ¿Qué tal? Ahí está, ese emoticono del brazo fuerte. Es lo que aspiramos en este entrenamiento. 3, venga, vamos allá. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vamos otra vez por la derecha. Aún no he explicado el entrenamiento en sí, pero lo que vamos... Bueno, el entrenamiento principalmente, el grupo muscular que vamos a trabajar es tronco superior. ¿Vale? Sobre todo bíceps, tríceps, un poco de hombro, un poco de espalda. Y lo vamos a combinar con abdominales. Ya sé que el sábado hicimos un entrenamiento específico de abdominales y que yo aún estoy un poco tocado de ese entrenamiento. Hoy las abdominales, evidentemente, serán más fáciles. Yo creo que ya llevo 15 con la derecha. Venga, últimas 10. 1, 2. Entonces, la recuperación será un ejercicio de abdominales que principalmente será estática. Habrá algún que otro movimiento en algún abdominal, pero básicamente serán planchas, ¿vale? 8, 9 y 10, venga. Me estiro rápidamente sin perder tiempo, pongo aquí 30 segundos de plancha, cuerpo recto, no quiero ver ningún culo arriba y nadie con el culo hacia abajo, ¿vale? Cuerpo totalmente recto, 25 segundos más, 24, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¿vale? Hoy el entrenamiento no va a costar por peso, va a costar por número de repeticiones. Aviso. Siguiente ejercicio. Estoy aquí, ¿vale? Bien de pie, con cuerpo recto. Y lo que voy a hacer es 1, 2, freno
cuando el brazo está totalmente recto, ¿eh? No subo más. Venga, 1, 2, voy a hacer dos bloques de 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, descanso un momento, relajo brazos y voy a por el segundo bloque. Vuelvo a repetir, ya sé que soy muy pesado con esto, si alguien tiene alguna pregunta o le duele alguna parte del cuerpo, que me lo haga saber. Normalmente no pregunto esto cuando estamos entrenando cara a cara porque lo puedo ver, si alguien hace un movimiento mal o hay algo que pueda mejorar, pero ahora no os puedo ver, entonces pregunto. Y me podéis escribir en los comentarios, que lo puedo ver, ¿vale? Venga, va, no sé cuántas llevo, 6, 7, 8, segundo bloque, 9 de 20, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Bien? Fácil, fácil, de momento fácil. Venga, vamos aquí. Sí, levanto pierna derecha, 30 segundos, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, cambio de pierna, pierna izquierda arriba, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vale, venga, vuelvo a coger las botellas, y ahora parto desde esta posición y voy arriba, 1, 2, 3, pongámonse, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a hacer dos bloques de 14. 10, 11, 12, 13, 14 y por si me he equivocado, 15, 16. Relajo un momento. Aquí ya cuesta, ¿eh? Aquí ya cuesta. Si realmente no notamos nada, rápidamente busco cualquier cosa que tenga un poco más de peso en casa, ya sean libros, troncos, llenar la botella de mercurio, como veáis, ¿vale? Pero aumento el peso de lo que tengo. Venga, segundo bloque, 14. 1, estiro bien los brazos, 2 y hacia arriba, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ahora que lo dices, Íñigo, 13, 14, vale, dejo las botellas, ahora que lo dices, Íñigo, que dices que me ves más pelo, también puede ser, porque ya llevo un mes sin verte, y estoy más tranquilo, más relajado en la cama de mi casa, vale, ahí no, aquí. Vamos, aguantamos aquí, 40 segundos. Entonces puede ser que me esté creciendo de nuevo el pelo, Íñigo. Aguanto, 40 segunditos, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, me miro el ombligo, 23, 22, no me vale aquí, 21, 20, me miro el ombligo, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vale, voy a ver qué le ha pasado a la música,
Y aquí está. Aquí está. Venga, cogemos otra vez las botellas. ¿Sí? Una detrás de la cabeza. Estoy aquí y lo que voy a hacer es un movimiento. ¡Pam! Hasta estirar el brazo. Botella detrás de la cabeza y estiro. Detrás, estiro. Detrás y estiro. Voy a hacer 15 con cada brazo, dos bloques. Vamos allá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, el codo, seis, debe quedarse lo más quieto posible, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, cambio de brazo, venga, detrás, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, bueno, a la derecha otra vez, uno, dos, tres, intento mantener el cuerpo lo más recto posible, cuatro, cinco, no me tiro hacia atrás ni hacia adelante, ¿eh? No estoy aquí, seis, intento mantenerlo recto, siete, ¿vale? Ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, cambio de brazo, bueno, por la última, uno, Milene, las abdominales ya no deberían de picar a estas alturas, ¿eh? No por una simple plancha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La semana que viene, 11, quiero que me digas, 12, que hayas dormido toda la noche en posición de plancha. 14, 15, toda la noche, con una botella de agua de 2 litros encima de la espalda, sí. Uy, no sé dónde voy. Venga, ahora sí. Plancha lateral. Sí, simplemente subimos. Vamos aquí. 30 segundos, 29, 28, 27. Procuro recordarte, línea recta entre codo, cadera y el tobillo. El tobillo no, el talón, perdonad. 20, 19, 18, 17. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio de lado. Vamos allá y arriba. 30, 29, 28, 27. 26, 25, 24, 23. Al final nadie me ha confirmado si se escucha bien la música o si yo estoy gritando demasiado, ¿eh? Pero bueno, venga, 19, 18, 17, 6, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vale, venga, vuelvo a subir, el movimiento va a ser el siguiente, a ver que lo tengo bien yo, sí, vale, perfecto, gracias Mark, siempre que hay personas que aún quieren ayudar, no como Javi, que me dice que me cae. Vale, muy bien, el siguiente ejercicio va a ser este. Parto de aquí y lo que voy a hacer es media rotación hasta quedar con los codos bien arriba y vuelvo a cerrar. ¿Vale? Es abrir y cerrar. Aquí. Voy a hacer dos bloques de 14. Venga, vamos a ver. Uno,
2, 3, hay que levantar los codos, 4, 5, 6, 7, salva, perdona, si me has contestado, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dejo las botellas un momento, relajo hombros, sí, y en 5 segundos vamos a por el siguiente bloque. Venga, vamos allá. 14 más. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, María, no sé lo que quieres ver, 7, 8, 9, 10, 11, 12, cuesta, 13, 14, 15, perfecto. Venga, aquí no podemos nada ver. Siguiente ejercicio, ¿qué me dices, Teo? Teo, es que me fijo, ya sabes de lo que me fijo, no puedo leer todos los comentarios. Venga, nos ponemos aquí, 40 segundos, vamos allá, 39, 38, ya no entiendo, si quieres que me ponga de lado, María, tienes que verme de lado, pero pregúntame qué parte del ejercicio. Ah, sí. Bueno, el anterior ejercicio era importante que se subieran los brazos hasta que el codo quedase a la altura del hombro, ¿vale? Realmente este movimiento no lo solemos hacer y tiene que picar bastante si tenemos el peso suficiente, sobre todo en hombros. Vale, 25 segundos más, va, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, si hay más fácil aquí, que estira las piernas, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¿vale? Vamos allá. Cojo una botella solo. Sí. Venga. Ahora voy a hacer movimiento desde la pierna hasta altura del hombro. ¿Sí, María? 1, 2, no hace falta levantar más. 3, 4. Voy a hacer 10 con un brazo, 10 con otro y 10 con los dos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, cuerpo totalmente quieto, no quiero ver a nadie haciendo esto, 6, 7, 8, 9, 10, cojo ambas, te va a costar, vamos allá, 1, 2, 3, 4, procuro llegar hasta la altura de los hombros, 5, con la izquierda sobre todo, quien sea diestro, 6, 7, 8, cuesta, 9, cuesta y 10, perfecto. Venga, vuelvo a plancha. Milene, esa plancha buena, venga. Levanto brazo derecho, 20 segundos, 19, sin girar la cadera, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, 20, 19, 18, 17, 16, 15,
14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A ver. Bien, bien, bien. Venga. Me siento por poco tiempo, porque es para ponerme en posición de tríceps. Todo el mundo, me espero, que veo más de uno de vosotros que aún se está sentando. ¿Sí? ¿Preparados? Voy a hacer 10, hay 15, 10, 10. Es decir, 15 tríceps cortos, aquí cortitos, 10 enteros, bajando hasta abajo del todo, y 10 cortos otra vez. Vamos a ver, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10 enteros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 10 cortos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. ¡Pica! ¡Bien! Siguiente. Me estiro. ¡Ay! Vale. Vuelvo a poner las piernas aquí. Y voy a ir subiendo y bajando lentamente. ¿Vale? Todo seguido, 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Ya lo serías bien, está acostada, ¿eh? Tríceps, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Dos más. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Último. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto. Bien, 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 bien. Venga, cojo la botella, me siento. Sí, uno fácil. Venga, voy aquí. Arriba, uno. Voy a hacer dos bloques de 20. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Si tenéis algo con un poquito más de peso, lo utilizáis en este ejercicio. ¿Eh? Siete, ocho, nueve, diez. 11, 12, cuerpo recto, tensando abdominales, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, relajo brazos, sí, ya estoy empezando a sudar un poquillo, un poquillo solo, pero bueno, llevamos el 70% del entrenamiento y así se acaba rápido. Venga, 20 más. 1, 2, tengo que darme prisa porque a las 7 me toma relevo Adriano al final porque Guillén no puede. O sea, que quien quiera más, a las 7 seguiremos con otro directo hecho por Adriano de fuerza general. No sé cuántas llevo. 10, 11, 12. 13, 14, 15, 5 más, 1, 2, 3, 4, 5, perfecto, vamos a por la abdominal, voy aquí, ah no, lateral, dejadme ver, vale, no veo que no la diga yo. Ah, sí, vale. ¡Oh, la chuleta! Venga, lateral, pero subiendo pierna. 15 segundos cada lado. 15, 14. Quien no pueda subir la pierna, que se quede aquí, ¿eh?
12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio de lado, y 15 segundos más. Vamos allá, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, abajo. Vamos bien, vamos bien. Cojo una botella. Venga, vamos. Queda nada, 5 minutitos, quizá un poco más. Vamos a hacer el 7-7-7. 7, un tercio del movimiento. 7, la mitad del movimiento, ¿vale? Un tercio del medio. Y las últimas 7, del medio hacia arriba, ¿sí? Vamos a hacer 7-7-7, 7-7-7 con la izquierda. Y vamos a repetir, venga. 1, 2, 3, 4. Codo bien apoyado contra la pierna y que no se mueva. 7. En el medio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y del medio hasta arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambio, abajo, 1, 2, 3, o apoyado, 4, 5, 6, 7, a mitad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y de la mitad hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repetimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como siempre, tenemos la música. Alberto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que nos motiva durante las sesiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La mitad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Venga. Vuelvo aquí. ¿Vale? Ahora estoy aquí. Y todo el mundo con los brazos arriba. Y quien pueda, estirando las piernas. Vamos a estar aquí 20 segundos, va. Venga, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 y medio, 14, 13, 13 y medio, 12 y medio, 12, 11 y medio, 11, 10 y medio, 10, 9 y medio, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vale. No tiene gracia hacer más segundos porque no puedo ver si lo estáis haciendo de verdad o si simplemente en el número 10 ya bajáis las piernas y decís, ah, este carín, que le den por detrás. Vamos a ver, estoy con las botellas y ahora voy a hacer uno que hemos hecho al principio. Pero en lugar de hacerlo por partes, que primero hemos hecho aquí, voy a alternar. Y mientras que uno baja, el otro sube. Vamos a hacer movimiento completo, es decir, no hasta aquí, sino hasta arriba del todo. ¿Vale? Vamos a hacer movimiento de extensión completo. Vamos a ver. Uno, sube. Dos, tres, dos bloques de 20. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relaja un momento. Venga, va. Es el penúltimo ejercicio. Aguantamos aquí.
20 más, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta arriba del todo, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, sí, vamos a las botellas, pongo en posición de plancha, pero flexión, ¿vale? Y lo que voy a hacer es tocarme el hombro, 25 segundos, venga, va, 24, 23, sin mover el cuerpo, apenas, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Perfecto. Vamos allá por el último ejercicio. Vale. Vamos a hacer el último, que va a costar bastante. Vamos a dejar las botellas ya de lado. Me voy a poner en posición de flexión, pero con las rodillas en el suelo, porque entiendo que tenemos los brazos bastante tocados ya. Voy a hacer 4 bloques de 5 flexiones estando en esta posición, ¿vale? Y espero que todo el mundo las aguante. Intento llegar lo más al suelo posible. Si puedo llegar a tocar el suelo con el pecho, mejor. Si no, lo que pueda. Pero intento bajar lo máximo posible. Acompaña la cadera. No es un rezo, ¿vale? La cadera también baja, ¿sí? Vamos allá. Venga. 1, 2, 3, 4, 5. Aguanta arriba. Venga, quedan 3 de estas, ¿eh? Quedan 3. 1, 2, 3, 4, 5, 2 bloques más. Y otra vez el helicóptero, no entiendo por qué. A esta hora siempre pasa en el helicóptero. 5 más. 1, 2, no sé si lo escucháis. 3, 4, 5. Y últimas 5 y acabamos el entrenamiento. Venga, venga, venga. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya está por hoy. He optado por hacer un entrenamiento bastante light, relajado, porque entiendo que si bien siempre hacemos abdominales, por pocas que sean durante los entrenamientos, y las piernas tenemos trabajadas gracias al correr, los brazos son los grandes olvidados de siempre. Por lo tanto, en este primer entrenamiento, donde realmente nos centramos en los brazos, aparte de hacer tríceps y flexiones, pues mantenerlo un poco light, porque me gustaría saber vuestra opinión mañana de ver hasta qué punto y hasta qué grado tenéis agujetas en los hombros, en los brazos, quizá un poco en la espalda, ¿vale? Así yo me puedo basar en este entrenamiento y en el siguiente, que sea específico de brazos, ya sabré si avisar con antelación a coger más peso porque estáis súper fuertes, o mantener una misma línea porque tenemos que poner los brazos a tono. Y nada más, vuelvo a repetir, ahora a las 7, dentro de 20 minutitos, hay otro directo hecho por Adrián, aquí mismo, en la página de Torranes. Él va a hacer fuerza de cuerpo general. Ahí hace falta lo mismo, pero en lugar de las 2 botellas de agua, una garrafa, ¿vale? Si no ha cambiado el entrenamiento. Xavi, la ansiedad siempre ha de estar fuera. Si bien no tanca la puerta, ahora no le va a dejar tornar a entrar dins.
Por lo que la gente que quiera repetir el entrenamiento, o sea, hacer otro entrenamiento que será totalmente diferente a este, puede hacerlo a las 7. Nada más, chicos, no lo habéis hecho. ¿Qué ya las tengo? Dice Eva. ¿Qué tienes, Eva? Ya no sé lo que estaba diciendo. Ah, sí, otra vez, nadie me ha hecho ninguna pregunta. O sea, que supongo que todos los ejercicios son súper claros. Que como no os tengo delante, pues yo no sé si los movimientos que hacéis son los correctos, si realmente es un movimiento fluido, si necesitáis ayuda con algo. Pero bueno, vuelvo a repetir, ya sé que soy pesado, que podéis hacerme preguntas. De nada, Almudena. De nada, Yasmín. Y bueno, lo de siempre, aguantad. Un día menos, ¿vale? Estamos a día 6 ya. Y cada día que pasa estamos más cerca de poder coger la normalidad otra vez, que estoy seguro que será pronto, porque veo que todos estamos colaborando un montón y que nos lo estamos tomando en serio, que es lo que la situación requiere. Entonces, espero y creo que pronto volveremos a la normalidad, donde evidentemente volveremos a correr uno al lado del otro. Con el viento en la cara, eso sí, empezaremos con tranquilidad, porque me sé más de uno, dígase señor Salva Carreño, que el primer día que salga a correr es capaz de hacer una media maratón. Y esa es la mejor manera de lesionarse. O sea, los primeros de eso ya lo explicaremos cuando tengamos una fecha concreta de cuándo podemos volver a salir a la calle. Pero los entrenamientos van a ser muy light, muy, muy, muy tranquilos. Para no lesionarnos, sobre todo porque si estamos parados un mes o dos meses, correr puede ser peligroso si nos pasamos. O sea que, ¿quién me hace una pregunta? Pregunta, ¿dos veces a la semana basta? Josep, pues si fuera un entrenamiento de correr fuera, entrenar dos veces a la semana sería lo mínimo, pero sí. Ahora que estamos confinados en casa y realmente no podemos hacer cardio, a no ser que alguien tenga una cinta de correr o una bici estática, yo realmente recomiendo hacer un mínimo de 3 o hasta 4 sesiones a la semana. Ya sé que son de fuerza y realmente no estamos trabajando lo que es el cardio. Cardio nos referimos a hacer latir el corazón más rápido, subiendo pulsaciones. En algunos entrenamientos sí, ¿no? Pero realmente por tiempo son bastante cortos. Pero yo tiraría 3-4 días a la semana. Literalmente son 2 horas, y si no me equivoco, una semana tiene 168 horas. ¿Quién no tiene 2 horas a la semana para cuidar de su cuerpo y cuidar de su salud? Entonces, quien no tenga tiempo de normal, es muy recomendable buscar 2 horitas a la semana para cuidarse uno mismo. Y ahora que la mayoría de gente, exceptuando a los profesionales que ahora mismo se lo están currando un montón y trabajando, realmente no tienen tiempo, los demás que estamos en casa y que quieras o no, sí que tenemos más tiempo, esas 2 horas, con 2 horas literalmente podemos hacer 4 entrenamientos, media hora, media hora, media hora, media hora. O sea que, contestando a la pregunta de Josep, 3 veces mínimo, ¿vale? Si puedes combinar cardio, María, pues lo mejor. Porque una sesión de gimnasio, María pregunta si se puede combinar con cardio. Pues normalmente la sesión de gimnasio se hace antes de una sesión de cardio. Es decir, yo soy corredor, ¿vale? Y quiero trabajar lo que son la musculatura de la pierna. Entonces yo lo que voy a hacer es una sesión de gimnasio de piernas, ¿vale? Gemelos, cuádriceps, el que sea. Estoy media horita, 45 minutos haciendo esos ejercicios específicos de piernas. Y justo después transfiero esta fuerza cogida hacia el deporte que practico normalmente. Y digo transfiero porque lo que queremos es que la musculatura coja fuerza, pero que esté adaptada al movimiento que hacemos habitualmente, que en este caso es correr. O sea que María, si tú tienes opción de hacer cardio, que sea después de hacer una sesión de fuerza. ¿Vale? Ya, Pablo, has dado hasta las horas de dormir. Vale, fallé el cálculo. Pablo dice que hay que restar de las 168 horas semanales, hay que restar las horas de dormir. Pero es que entonces es como todo, porque resto las horas de dormir, resto las horas en las que estoy trabajando. En el caso de Pablo, que tiene canalla y tiene 2, si no me equivoco y no meto la pata, también hay que restar las horas que tienes que estar con la familia, evidentemente. No hay cosas, o sea, evidentemente hay cosas más importantes que otras,
pero no olvidéis que para estar bien para todos los demás, para estar bien en el trabajo, para estar bien uno en casa y para estar bien uno mismo consigo mismo, lo primero, toda la vida es la salud. Y si una persona está bien de salud, está entrenada, por poco que sea, con un poco de cardio, por 4 sesiones de gimnasio a la semana, esas 2, 3 o 4 horas que le pueda dedicar a la semana le dan tanta calidad de vida en el día a día, en todo, va a estar mejor en el ámbito laboral, va a estar mejor en la vida familiar, va a estar mejor con los amigos. Evidentemente, pues, si además disfrutas poniéndote a prueba los domingos en alguna prueba deportiva y ves cómo vas mejorando, pues es otro aliciente para ir haciendo deporte regularmente. O sea que, sí, hay que dormir, es muy importante, hay que comer, hay que trabajar, hay que estar con la familia, hay que estar por nuestra vida social, pero al final el único que puede cuidar del cuerpo es uno mismo. Entonces eso, en cierta medida, es inamovible. Ya me estoy enrollando y Adrián tiene que conectarse porque tendrá que hacer pruebas en el directo y todo. O sea, chicos, muchas gracias por haber estado aquí este lunes conmigo en el directo. Espero que os haya gustado el entrenamiento, aunque haya sido bastante light, bastante tranquilo. A mí me volveréis a ver, si no cambiamos el calendario, que en un principio no, el viernes. Miércoles tenéis al increíble y agradable José Luis Penalba, o sea que podéis hacer un entrenamiento con él. Mira, yo sueco como que no lo entiendo, pero a un día me lo traduces, ¿vale? Y gracias por estar aquí también. Nada, un beso a todos y nos vemos pronto. Y chicos, aguantad, aguantad, que queda poco ya.